Ok compañeros, vamos a seguir factorizando. En este caso voy a factorizar estos ejercicios por el método de diferencia de cuadrados. Acuérdense que para diferencia de cuadrados necesito ubicar que efectivamente yo tenga una diferencia, o sea, una resta de cosas que están elevadas al cuadrado. Por ejemplo, este... Pues sí, sí está elevado al cuadrado porque yo tendría una b cuadrada elevada al cuadrado, por eso me queda una b cuarta. Y aquí yo tendría un 2 elevado al cuadrado y por eso me queda un 4. Entonces en ese caso sí vamos a poder aplicar la diferencia de cuadrados y la factorización es bien sencilla: le sacas raíz al primero, raíz al segundo, los acomodas en dos paréntesis con un cambio de signo y con eso concluyes la factorización por diferencia de cuadrados. Vamos a hacerlos. Bien pues aplicamos lo que acabamos de comentar al primer ejercicio, raíz del primero y acuérdense que la raíz de un exponente pues es dividirlo a la mitad, entonces ya está, b cuadrada, raíz del segundo es un 2 y voy a poner b cuadrada y 2 en dos paréntesis y luego hacemos un cambio de signo, aquí le pongo más, aquí le pongo menos y con eso concluimos el ejercicio. Vamos a ver si sí estamos bien. Este por este me da b a la 4 porque sumo exponentes. Este por este me da menos 2b cuadrada. Este por este más 2b cuadrada. Y este con este me da menos 4. Estos dos son términos semejantes, son igualitos pero tienen cambio de signo, entonces se cancelan y vean que efectivamente me queda el ejercicio original y esa es la idea de la factorización hacer una transformación pero cambiar de sumas y restas como operación principal a multiplicación como operación principal vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces y tendríamos la raíz del primero ya dijimos que es dividirlo entre dos la raíz del segundo me quedaría 5a y lo copio en dos paréntesis de esta forma aquí le pongo más y aquí le pongo menos y con eso concluimos este otro ejercicio están bien fáciles y por último le sacamos la raíz a ese elemento, la raíz a este de acá y como es una fracción le saco la raíz a cada uno de los términos, raíz de 1, 1 y raíz de 4, 2. Ya está. Y lo copio de este lado pero le hago cambio de signo al que traía el menos. Y ya me quedó, acuérdense que este producto notable sería binomio conjugado, pero si voy de aquí para acá sería diferencia de cuadrados. Espero que se haya entendido, nos vemos en el siguiente video.